estamos listos con este Super Circuito por 50 puntos de ayer. Eso, 2-1 arriba, Leones. Las Cobras vienen a ganarlo. Los Leones a mantener esa diferencia. ¡Preparados! ¡Vámonos! ¡En 3, 2, 1! ¡Empieza! Con buena velocidad, con mucha energía. Último supercircuito. Última oportunidad para ganar, para sumar segundos para esta gran final de temporada. Por primera vez en la historia, familia. Dos días de gran final. 9 y 10 de diciembre. Para que se agenden. ¡Ay! Se le iba quedando la llanta. Rápido pasando. Vamos, de aquí Kevin, para que allá, se le quedó a él también. Vamos, ya Kevin. Ya la tiene. ¡Avanza! Eso, Kevin, métele, 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 métele. ¡Ay! ¡Ay, no! Métele, métele, Kevin. ¡Tómala! Ambos con la misma falla en distintos momentos. Vamos a ver si se recomponen y recuperan los segundos. Los siguientes competidores. Vamos, mis Leones, vamos con toda León, vamos con toda León, que solo avanza, podemos. Jerry, ya lo metí ahí. Tenemos solo hoy para sumar, ¿no, Cami? Hoy. Última oportunidad, sí, José. Señor. Último supercircuito previo a esta gran final de temporada. No, así que hoy hay otro, hoy hay otro. Hay otro. Son dos, otro. No, pero hoy. Hoy es la última oportunidad. Ajá. Ojo, este, como es de ayer, define el sobre. Muy importante a otros segundos de ayer, pero el otro es el correspondiente a ese día. Vamos, Jerry, vamos, Jerry, vamos, Jerry. Métele rápido, Jerry. Toca la campana, Jerry. Viene el Didi rápido, que le mete velocidad. Bien. Tocando la campana, avanzando. Viene con toda, avanzando este pitbull caleño. Avanzando ahí. Le va trepando, tiene que llegar rápidamente. A ustedes que nos están viendo en vivo a través del Canal 1, les mandamos un abrazo enorme en esta fecha. Llanta aquí, llanta allá. La máquina se desplaza, viene tras él. Llanta tras llanta, se va acabando, la va acomodando. ¡Qué emoción! Hoy es el último día porque ya el jueves son las finales. ¡Ya! ¿Ya? ¡Eso es ya! El tiempo se pasa volando, se acerca al pitbull. Toca la campana. Vamos, rápido. Vamos, Ovidio. También llega la máquina. No tiene nada, rápido tocando, avanzando por el otro lado. Uno tras otro aquí, de aquí para allá, de allá para acá. Avanza rápido, viene el jaguar de cacería, se lanzó. Vamos, este Teddy. Felino tiene hambre. Vamos, Teddy, con toda, vamos, este concentrado. Este felino tiene apetito de victoria. Tírala, tírala. Le quedan dos llantas, tiene que meterle. Le metió la velocidad, Tatán. Ojo, 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 Teddy, ojo, Teddy, métele. Lo alcanzó. Saló, Tatán, Teddy, Tatán, Teddy, Tatán, 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 Teddy, Teddy, ¿cómo? ¡No! ¡La campana! ¡Señores, aquí hay punto! ¡Punto para las Cobras! ¡Ay, ay, ay! No, no, es en serio. Me va a tocar prestarle las gafas a Teddy porque no está viendo la campana. No, 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 te no. Creo. Esto es de no, no, no te no, no, creo. No. Vengan, ¿me pueden mostrar esa imagen, por favor? Grábenlo en casa, porque esto va a ser histórico. No, no, increíble. No, increíble. Empatamos, empatamos. Yo propongo un concurso de memes con esto que acaba de pasar aquí, pues. No, mira, puede ser. No, pero además él se preguntaba, ¿pero dónde? ¿Dónde? Iba a declamar un poema. ¡Oh, Leones de Colombia! No, mira, te lo mira, puedo mira, creer. No puede ser. Bien. No. Ay, no, 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 no. ¿En qué estaba pensando? Es un león cegatón. Concurso de memes, va para esa, José. Miren la cara de Tatiana. Buenísimo. La decepción, no la traición, no la decepción, no, no, la no, traición. No, 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 todo puede pasar. Ay, Tatán, venga para acá. No, no, ¿qué me pasó? ¿Será que no se tomó la sopita hoy o qué? ¿O se tomó pero mucha yo lo sopita? Perdono porque hoy es un día muy especial. No, no, yo también perdono a Teddy. Pues Teddy, ¿cuántos puntos nos ha dado? Pero ahora estamos peligrando. Madre mía, bueno, Teddy, nada. Igual, nada, igual vamos a ganar. Bueno, hay que meterle, exacto, pero esto fue bastante loco. Madre mía, no, no sé ni qué decir, vamos, concentrados, no pasa nada. Vamos, las Cobras felices. Claro, vamos empatamos, a volver a hacerlo, vamos. Empatamos. Le ganamos las veces que sea necesario, vamos con todo. Ay, ay, ay. Preparados, Leones, en 3, 2, 1. ¡Empieza! Buena velocidad, ya vieron lo importante de estar concentrados, aunque él sabía que al final había campana, se le iba corriendo. Ay, ay, ay. Y otro campanazo que viene avanzando. Está el supercircuito de ayer, familia. Vamos, Capi, para los que eso llegan. Es lo tuyo. Vamos a ver quién resuelve esto, quién se lo gana. Llanta aquí, llanta allá, llanta aquí, llanta allá, llanta aquí, llanta allá. Resuelve primero que Guinito. Rápido que tras él sale Wakanda. De lado a lado, camino zigzagueado, va por la campana. Bien, suena Capi. Rápido en los Leones, suena ahí en las Cobras. Métanle, ganan, métanle vamos, velocidad. Pecosa, ¡vamos! ¡Métele, Tiffy! Haciendo la partida eso, con Tiffy. Equilibrio, tiene que pasarla más rápido. ¡Vamos, Tiffy, muy
Vamos, Peco, vamos, Peco, más rápido. Sale Tiffy aprovechando, llega primero, la pecosa que la persigue, tiene que llegar ahí, tiene una peca atrás Tiffy, ahora viene ahí avanzando. Ya se le salió, rápido que la tiene, ahora avanzando, las llantas tras llantas se van acomodando. Y aquí, allá, de allá, acá, última rápido, oportunidad, vamos. Dos últimos circuitos de esta temporada, vamos. Dale. Este de ayer, el que falta de vamos, hoy. Vamos, Peco, métele eso. Y que los agarren confesados, vamos. Toca la campana aquí, toca la campana allá. Esto está por segundos, nanosegundos, y ahí vienen rápido. Vamos, Didi, toda la diferencia que podamos tocar. Se me dio Didi rápido, que el pibe lo persigue. Tienen que pasarle ahí, pasando por el carril compartido. Hace la vuelta, ya se fue. Va por la llanta, tienen que hacerlo muy rápido. Son una, dos, tres, cuatro. Y empiezan a pasarla. ¡Vamos, más rápido! Tevi que dice, esta vez no me voy a equivocar. Aprovecha la distancia, se le cuelga una a Didi. Tevi, la campana, Tevi. Ya tocó la campana, ahora avanza. La que va a definir esto es la capitana. Bien. Ya tocó la campana, Didi, que avanza y está en camino. Tiene que meterle más velocidad. Métele, avanza Lau, Tati métele, como si no tuviera otra oportunidad, sino que ir adelante. Vamos, 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 avanzando hasta el final. Camino compartido que ya lo trae, rápido aquí. La llanta se va acomodando, una aquí, otra allá, una aquí, otra allá. ¡Vamos, rápido! Le quedan dos a Tati, le quedan tres. ¡Ay, no, dos, vamos! Una llanta de diferencia. La toma, avanza Tati, aquí, allá, eso aquí, sí, allá. Bueno, sí, ella eso sí, sí me se gusta. Asegura y ella sí toca. Tati, ¿la viste? ¡Au! ¿La viste? Toca Tati, eso. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué les pasa a los novios? ¡Punto para Leones! Bien, bien, muchachos, bueno. El uno no ve la campana y la otra se estrella con el barrote. Ay, vamos, ay, Didi, ay, vamos, vamos, que nos has dado muchos puntos, no te desanimes por esto, vamos. Bueno, hay que decirlo también, Maleja, las cobras ahí, a nada. Y es que tienen que darla todo, tienen que apretar sobre todo. Hoy, familia, última oportunidad de ganar segundos que se sumarán a la gran final de temporada este jueves y viernes. Esto está muy reñido, muy reñido. Vamos a empatar, cobras. Vamos, que sí se puede. ¿Están listos? Ah, no, un momento. Ahí, ya, listo. Vámonos entonces en tres, dos, uno. ¡Arranca! Avanzando con velocidad, rápido, cada una por su carril. Es el paso de el equilibrio. Y ahí salieron. Eso es, Peco, bien. Y es que lo que le más costaba, lo que más le costaba era eso. Y ahora avanzando. Viene Tiffy, viene la pecosa, rápido que viene avanzando. De aquí para allá, de allá para acá. ¡Llegaron a las llantas! Llanta aquí, llanta. ¡Ah! Aprovecha la pecosa, rápido que la mete. Tiffy que se iba enredando. Aquí, allá, allá, acá, aquí, allá. Llanta tras llanta hasta completarlo para irse a este camino zigzagueado. Última llanta para la pecosa y Tiffy. Rápido que salen ahí. Tienes que acomodarla, la va dejando. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Buena velocidad. Toca la campana para cobras. Y ahora toca la campana para leones. Ingresando rápido, hace el paso de equilibrio. Le mete velocidad aquí. Viene muy rápido, es una ardilla. Y ahí viene también el caballito, la capitana de los leones. Vamos bien, Tati, bien, Tati. Tienes que alcanzarla, dale, Tati. Saliendo con velocidad, rápido que la aprovecha. Ahí está llegando Laura primero, sale la primera llanta. Llanta aquí, llanta allá, llanta aquí. Este es el supercircuito, 50 puntos de ayer. ¡Vamos! Acomodándose hasta el final. Tienen que sumar y sumar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya la liberó Laura. Muy de aquí bien, para allá, ardilla de allá voladora, para acá, de aquí muy para bien. Allá, de allá para acá. Sale Laura primero, se desenvuelve muy bien ahí. Y ahora Tati. Dale, dale, Tati. Tiene que meter velocidad, ¡vamos! Las cobras y leones en casa, frótense las manos, envíen buena energía hoy a sus equipos. Vamos a ver qué pasa con ellos. Llegando vamos, hasta el final, vamos, rápido que la acomoda. Vamos a empatar, ay, vamos ay, a empatar. Ay, 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 en las manos de él está tan, ya lo va dejando y acomodando. Dale, Tatán, muy bien. Toda la ventaja. Bien. Aprovecha Tatán esto. Se mansa por el camino zigzagueado. El pitbull que le mete velocidad, pero tiene que ser más rápido. Acá. Viene ahí. Capi, esto es tuyo. Capi, esto es tuyo. Capi, esto es tuyo. Sale pitbull como Pepa de Chontaduro. Rápido que lo deja. Y ahora, tocando la campana, haciendo la partida rápido. Como no le para nadie. Aquí se cambiaron las pilas hoy los guerreros y están activados. Ya, ya lo tienes, lo tienes, Kevin, lo tienes. Vamos, vamos, vamos a empatar. Lo va acomodando, lo va saliendo. Mírenlo ahí. Están viéndolo en vivo a través del Canal 1, familia. Camilo Tello quien les narra y ahí están. Llanta aquí, llanta allá, llanta aquí, llanta allá, llanta aquí, llanta allá. Se va acabando, sale Wakanda, bien. Se metió Kevin. Bien, se le salió bien, una. Bien. Y aquí hay campana. ¡Paran las cobras! ¡Excelente! ¡Ándale! ¡Feliz día de velitas para todos los que apoyan las cobras que tienen esa velita hoy encendida! Por este equipo,
Y por ese sobre. Bien, Capi. Bien. Y seguramente sí, así es. Prendan en casa una vela para los leones, una vela para las cobras, porque ojo, guerreros, mucha atención. Esta ronda define todo. No, es increíble que hayamos llegado a esta ronda definitiva. El no que gane ser. Esto se va, se acaba. Así que prendan más velas si quieren que gane su equipo. ¿Y cómo vamos? ¿En qué orden, Camil? Bueno, en esta ronda es dos hombres, dos mujeres. Y así están que todos reventados. Escojan porque a sus mejores fichas. Sí, bueno, ahí están. Desde claro, son los mismos que sí, la ronda pasada. Sí, ellos deciden quiénes sí juegan y han decidido por los anteriores. ¿Preparados? En 3, 2, 1. ¡Empieza! Esta es la ronda decisiva. ¡Vamos! 50 puntos en juego. Es el de ayer. ¡Vamos! Un sobre por develarse. Tiene que meterse. Le mete velocidad a Cuginator. Sale rápido ahí avanzando. Son segundos de ventaja que lo trae. Toma la llanta aquí y allá. Le aproxima Tatán. Tiene que meterle más velocidad. Le llegan dos llantas de ventaja. Ya llegó Tatán para el lado de las cobras. Llanta aquí, llanta allá. Llanta aquí, llanta allá. ¡Se fue Kewinator! Kewin, vamos por eso, León. ¡Eso nos pertenece! Toca la campana aquí. Rápido, las cobras estos avanzando. Estos 50 nos pertenecen. No, no son 50. Ay, ay, es ay, tiempo. Ay, ay. Es un sobre. Vamos, un Terry. Sobre que pueden ser determinantes. Ya vieron los tiempos en los días anteriores. Pues no creo que saquemos otro 10. ¿Eh? Uy, tres juegos sacando los 10 segundos no puede ser. Igual, cualquier equipo que llegue a sacar hoy 60 segundos, por ejemplo. ¡Uy! Fuerte, fuerte. ¡Una estrella en juego! ¡Vamos! De aquí para allá, de allá para acá. Las llantas se van acabando. Tiene que dejarla. Aprovecha el jaguar rápido. Ya la lección la aprendió. De aquí para allá, de allá para acá. La campana la espera. Ya viene aquí. La toca la campana. Ahora haciendo la salida. ¡Más! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! No pierdan el impulso. ¡Vamos! Vamos, Pecosa. Más rápido, Peco. Métele todo. Todo el poder de las pecas. Ahí están avanzando. Tiffy, te necesitamos más rápido que nunca. Definitor le mete el turbo rápido avanzado también. Las cobras con ella, los leones con la pecosa. Llanta tras llanta la va liberando. Tiene que hacerlo porque falta todavía una pasada. La definitiva. ¡Ay! Se le iba colgando la llanta, la va atrochando. Última llanta para la pecosa. Viene ahí avanzando, la va liberando, se va por el camino y vamos, ahí Peco, está. Vamos, Peco, métele, 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 métele. Y aquí para como allá, dice para mi acá querido Cami, ese métele, métele es de Camilo, por supuesto. Y ahí le dejó, le metió todo el poder de las pecas avanzando hasta el final y ahora viene Tati. Vamos, Tati, vamos, Tati, a rematar. Vamos, León, vamos por el sobre. Viene avanzando Tati, la capitana de los leones, sacando el pecho, despelucando la melena, sacando la garra. Ahí está, apoderándose, aprovechando el tiempo. Laura la ardilla por las cobras, llegándole, tratando de acortar segundos. Aprovechar todo lo que sea, cualquier error que cometa. ¿Será que sí? ¡Última llanta! Se va aproximando, viene Tati por la campana, viene Tati por la campana. Viene aquí, allá, aquí, sí, allá. Señor, ¡leones sí, señor, en casa! ¡Aquí hay eso campana! ¡Y esto es para Leones! Bien, muchachos, gracias. Pues, señores, 50 gracias puntos y el sobre que determina cuál será el tiempo que van a bien sumar. Bien, las cosas en orden, nos asustamos, qué pero padre bueno. Pero es que está yo perfecto esto. La final va a ser así, así de reñida, seguro. Uf, claro, maleja, intensa y sobre todo porque está en los sueños, en el corazón, en el anhelo y el corazón de todos los guerreros. Tanto cobras como leones están ya enfocados, ya están pensando en lo que va a ser esta gran final. 9 y 10 de diciembre, el plan es con la gran final de temporada. Guerreros Cobras versus Leones, una nueva generación. Ya a mí esto me da miedo. Sí. No, les quiero decir algo. Ya a mí Cobras esto me da miedo, mira. Lo hicieron muy bien, chicos. Demasiado sobre bien, de verdad. Esto estuvo muy reñido. Leones también lo hicieron muy bien. Qué lindo ver este juego así de reñido y ya que se aproxima la final. Así es, pero yo estoy preocupado, Male. ¿Por qué? Ya con esto no nos ha ido bien. ¿Qué hacemos? ¿Quién resuelve? ¿Otra? ¿Pecosa, seguro? Uy. ¿Vas a escoger tú? ¿Por juradito? ¿Cuál, Peco? ¿Por cuál? Mira, claro, acuérdate. Uy, que ojo, la vez pasada las puntas eran las que tenían los dieces. Pero de pronto hay que pensar con la claro lógica del Anonymous, que es el que esconde esto. De pronto ya las puntas ya no están. ¿Será que tan ahora malas metió las, claro, lo bueno en las puntas? Las puntas. ¿O nos volvieron a...? ¿O vamos a la fija por un intermedio? Que no. ¿O vamos a...? ¿O, ay, o qué? Oh. Ay, madre mía, yo no sé. Que no peque por confiada. Ahí está. Listo, la ahí ¡oh! se fue. Pucha, se fue. ¿Seguro, Peco? Uy, Pecosa. ¿Segura? ¿Segura? Pecosa, ¿segura? Es la última oportunidad. ¿Cuál hubieras escogido tú, ¿no lo José cambias? Yo hubiera escogido este, nuevamente.
Uy, sí, yo también me hubiera ido por ese. Voy a mirar primero eso. Yo me hubiera ido por el de la otra esquina. Peco, voy a abrir de una vez. Madre mía. ¿Qué? Bien. Bien, me funcionó la lógica inversa. Ay, Dios. Ya no es el 10, Leones. Ándale. Oye, Anonymous, la volviste a repetir, ¿ah? Bueno, miren. Lo volví a poner. ¿Y ahí? 45. Ay, fue madre. Quedan 3. ¿Se imaginan? Voy con este, a ver. Si la pecosa saca el de 60, sería la pecosa de la suerte. Bueno, este... ¡Ay! No, espérense, no ha pasado nada. Dale, ya lo vieron, Male. ¿Qué es ese? ¡Ay, 60, ya lo vieron! Y yo tengo el de... 30. O sea que la pecosa... 20 segundos, eso es mejor muéstralo, que 10, pecosa, Peco. Muéstralo. Eso es mejor que 10. Está ahí bien. Están. 20 segundos para Leones. 20 más. 20 para 20. Una final, está bueno. Está bien. Bueno. Y ahora estamos 20 adelante. ¿Qué? 20 que yo necesito. ¿20 qué? Necesito. Pero 20 lucas. 20 lucas. 20 millones. No, no lo conseguimos, tranquila. Estamos en Navidad y algún angelito se aparecerá por allí. Hoy hay otro sobre, marcadores en ceros. Vamos a empezar con competencia, con música de Navidad. ¿Dónde está la natilla, los buñuelos? Ya, y hasta lechona. La lechona. Ojalá yo me pueda quedar porque sí. Si te contara. Vamos a una pequeña pausa. Ay, José, ven y me cuentas. Sí, ven, está la cosa complicada. O sea, pues no complicada, no, ¿eh? Está mejor dicho. Es momento de encender esa velita, ¿cierto, José? Sí, señora. José, ¿eh? ¿Dónde estás? Male, bien, no, espérate. ¿Qué pasó? No, nada. Está por allá, se fue al... No. Se fue por el... A ver, un momento, pasillo. Venga, ¿quién me acompaña acá a buscarlo? No sé, yo vi que a le ver. Entró como un mensaje, ¿está? Una llamada al celular. ¿Dónde? Y no, está. Por acá, vengan, por acá. José, vengan por acá. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! Ay. Ah, no, mentiras, ¡ay, sí! ¡Ay, sí! De ahí. Pronto, espérense, ya les confirmo. Espérate, ay. Que me están hablando de casa. Espérate un ¿ay, momentito. Qué? ¡Ay, Dios! Ay. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, sí! Porque hoy podría ser el día en que nazca el bebé de José Dios. Narváez y de Cristina Hurtado. ¡Hoy podría ser el día! ¡Ay, Dios! Es decir que, José, de pronto hay una noticia de última hora... Y José se tiene que ir. Madre mía. Cris, un saludo muy especial para ti, que todo salga muy bien y que, bueno, puedan celebrar en familia esta dicha de que nazca el bebé hoy 7 de diciembre, un día muy lindo. Sería un día hermoso mucha para que luz. Naciera. Mucha luz, así es, mucha luz. Ay, Dios mío, Cami, estamos listos, ¿no? Pues listos para el juego, ¿no? Pues si ese, sí. Nene, si ese bebé sale hoy, sale re... Ay, 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 Dios mío, José. Bueno, estamos pendientes entonces de todo un montón de claro. cosas. Claro. Aquí estamos listos. José, ¿estás listo para el conteo? Sí. José. ¿Cómo? Sí. Bueno, sí, yo cuento desde acá. Sí. Dale. Ya les cuento. Esperen, ay, que estoy recibiendo aquí noticias, madre listo. Mía. Listo. Vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Esto se llama Resortados. Vamos a ver qué pasa hoy. Queda ya un último supercircuito. Un último sobre para poder ganar, acumular segundos. Que irán a restar, a hacer la diferencia en esos dos días de gran final que tenemos el jueves y el viernes. Vamos acomodando, la manejando. ¡Campana! Botello tras botello, se los dice Camilo Tello. Ahí está llegando. La va acomodando. Último, vienen ellas. ¡Ay, se iba cayendo! Tati tiene la oportunidad con uno que solo le resta colocar. Lo deja, la acomoda en la reina de definiciones. ¡Campana para Leones! ¡Ándale! Ya también un clásico aquí en Guerreros. Vean eso. Tienen que pasar con este botellón por ambos resortes, llegar y ellos tienen una base limitada ahí de marcada para que no puedan salirse de ahí. La pirámide se arma y tenemos ya otra ronda. Cobras y Leones preparados. Aquí estamos, vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Bueno. ¿Hay señalamientos sí. o algo? Sí.
Vamos a ir revisando. Por ahora la ronda tiene que continuar. Ahí va siguiendo. Ya vamos a decirle. Sigue ahí. Botello tras botello. Viene acomodando. Se lo va dejando. Toca la campana aquí. Toca la campana allá. ¡Vamos! Viene acomodando. Se va pasando. La tiene a nada. Tiene que seguir. Ya sonó la campana. Viene acumulándose. Viene otro botellón. ¡Vamos! ¡Que queda el último! Vamos, 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 León. Vamos, vamos. Ya viene la partida. Ya viene ahí. La va a acomodar. Bien. A ver, señores, hay punto para las cobras. Ay, 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 errores que matan, desconcentraciones, espacios que de pronto no van superándose. Lo cierto es que ahí tienen que hacer lo mejor que puedan. Calentamiento, calentamiento básico, cardio para sumar energía en la previa, ese último supercircuito de esta temporada. Bueno, esto se empata. Bueno, vamos, Leones, vamos. Vamos con toda, muchachos. Asegurar esos segunditos que nos hacen falta en 3, 2, 1. ¡Empieza! De aquí para allá ya va pasando. Peliga el primer botellón. Toca la campana, hace la partida. Pasa uno, pasa dos. ¡Ya! Que se le va cayendo. No lo manden en casa por un mandado. Ya traía el botellón, lo va dejando. Tiene que como ir acomodándole. Le van haciendo el camino más fácil a los demás. Y ahí los va dejando. El botellón que lo va acomodando, lo va dejando. La base ya está lista. Toca la campana, avanza. Viene la que de cosa. Viene Laura ahora. Ya le está llegando. ¡Ay! Tocó la campana. Aprovechando esos segundos, ya viene en camino. La deja, la acomoda ambas con la última. Bien, bien, se bien. Fue. Ay, vamos, ay, Tati, ay. Tranquila, vamos. Eso sí, eso punto sí. ¡Punto para Leones! Bien, mi Leones, bien, mi Leona, bien. Tranquilos, vamos con toda. Con toda, vamos, vamos, muchachos, a sumar, vamos. Le echaron mucha energía por ese lado y tenían mucho afán de tocar la campana. Lo acomodó mal. Y nada que hacer, uno tras otro tienen que ir acomodándolo y saber acomodarlo para poder organizar y que quede firme esta pirámide de botellones. Se llama Resortados en Guerreros. Acabo de ver la programación de Lanzazo. Las películas mañana y está pero excelente. No, para no salir de la casa. Así es, por favor, muéstren ahí a José con la cámara que está, mírenlo, ahí está. ¿Ya? José. Ay, José. Ay, ¿contando Dios. Contracciones o qué? Ay, Dios. Más o menos, pero ya les cuento porque ¿qué? No quiero falsas alarmas. Ay, espérate, que aquí me están hablando de casa. Bueno, ¿estás listo? ¿Arrancas tú? Dale. ¿Estará listo? Oh, sí. Wow, esto es bien emocionante, bien raro. Ay, estoy con el tapabocas ahí, perdón, perdón. Ya, contemos, vámonos. Dale. Vamos, Leones, con toda. En 3, 2, 1. ¡Empieza! Pasando con fuerza, rápido. Métanle velocidad, guerreros. Ya sonó la campana, rápido que le va metiendo, avanzando. ¡Eso, Shalom! Se va acomodando más rápido. Toca la campana, viene ahí, toca la campana, hace la partida, viene acercándose, viene el otro botellón. Ya está la base, ahora tienen que colocar y empezar a dar la altura. ¡Ay, se iba yendo! ¡Ay! Ya la tiene ahí, viene el otro botellón. Una oportunidad para las cobras que se van acercando. ¡Eso, Tatán! Y ahí está. Llega, 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 avanza. Vamos, vamos, vamos a avanzar. Empatemos, empatemos esto. Ya lo tiene nada, ya está cerquita. ¡Campana! Bien. ¡Para muy las cobras! Bien. Vengan. Y la salida de Wakanda. Ahí estamos revisando, nos dicen, nos confirman que todo estuvo ok, estuvo bien haciendo la salida. Lo cierto es que esto va 2-2. Apretado esto, 2-2 y lo que falta, hay mucho en juego, mucha presión en los equipos y más estando ya cerquita este último supercircuito que entrega 50 y un sobre. Estamos listos, Leones, no ha pasado nada. ¿Cómo vamos en rondas? Empate, empate, estamos empatados. Vamos, vamos por este juego también en 3, 2, 1. Y haciendo la salida. Botellón tras botellón. Lo va dejando. Toca la campana. Esta vez sonó el tiempo. Vienen al parejitos. Vienen parejitos. Lo va dejando rápido que lo deja. Ahora toca aquí. Toca allá. Se iba quedando Jerry. Rápido. Velocidad, señores. Campana y campana. Rápido avanzando. Botello tras botello. Camilo Tello les dice. Ahí viene llegando. Le va dejando. Otro acomodándolo. La campana sonó. Les quedan dos. Viene uno en camino. Ya se acerca. Lo deja. Lo libera. Lo acomoda. Campana y campana. La que deje armado esto se va por la campana.
Están empatados, señoritas. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Tati! ¡Dale, dale, dale! ¡Se cayó! ¡Ay, Dios mío! ¡A ambas, vamos! Tienen que armarlo. ¡Vamos, vamos! Unos armando el arbolito. ¡Métele, Shalom, y ellas armando esta pirámide. Ya la tienen a nada. La tienen ahí a nada. ¡La liberó! ¡Vamos, bien! ¡Campana! ¡Para las cobras! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Ahí nos pusimos arriba por un puntico. ¡Ay, ay, ay! Están prendiendo las velitas. Me imagino que una, en una al menos con unos buenos deseos, nos llevan a nosotros, Guerreros Colombia, familia Guerreros Colombia. Las cobras y los leones que tanto necesitan de su apoyo, acercándose a esta gran final de temporada. Tenemos otra ronda lista, así que en sus lugares. Bueno, vamos, leones, con toda. En 3, 2, 1... ¡Empieza! Buena velocidad, buen cálculo. Es que brincan con toda y se meten con todo y botellón. A veces uno piensa que se van a pegar. Toca la campana rápido, que avanza, le mete velocidad. Didi, que viene ahí también con Jerry. Lo deja, toca rápido la campana. Viene otro botellón, lo va pasando, viene acomodando, lo va dejando, tiene que acomodarlo. Ahí lo tiene el Pitbull, Wakanda, lo deja, lo deja, lo dejó. ¡Campana! Le quedan dos, está con uno, rápido que lo deja. La punta solo, la punta viene ahí. ¿Quién la deja? Viene la máquina, es que Winitor también, el que lo deje estable, se va. ¡Eso! ¡Tócala, Kevin! ¡Señores, hay punto para Leones! Bien, 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 Leones, bien, 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 bien jugado. Se vuelve a empatar. Ahí al final toca arriesgar, ¿no? Porque estamos llegando muy parejos y eso han hecho ambos equipos. Y el que arriesga, pues o gana o pierde. Y hay que arriesgar más cuando estamos tan cerca. Este jueves y viernes va a ser de infarto. Por ahora vamos, hay que seguir sumando. Por ahora, hablando de por ahora, solo 20 segunditos. Eso no es suficiente con las cobras de rivales. Mm. Así que hay que asegurar más tiempo. ¿Preparados? Nos fuimos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Viene el primer botellón, lo va dejando en su lugar. Lo deja, toca la campana. Hace la partida, pasa uno, pasa dos, rápido llegando, resortado, se llama esto. Y ahí tienen un resorte, dos resortes, lo van acomodando. ¡Vamos, más rápido! Corre y calculen bien el espacio, metiendo la pierna, lo van dejando, acomodando. Ahora el pulso para dejar el barril, botellón. Ya lo dejó, rápido que sale. Ahí viene el camino, Laura, la pecosa, le va metiendo. Viene ahí, se prepara Shalom y Tati. ¿Quién lo dejará? ¿Quién tocará esto? ¡Vamos, vamos! Lo deja, lo acomoda. ¡La campana que espera! Se le iba cayendo la base a Tati, eso, lo deja. Eso, bien. ¡Shalom para las cobras! Ahí están las dos que podría ganarse el puesto de mejor guerrera, ¿no? Y la gente sigue votando muy activamente, así que todo puede pasar todavía, no sé. O sea, están apretadas las votaciones, pero si la gente vota, todo puede cambiar. ¡Ojo, guerreros! ¡Ojo, cobras y leones! Porque en esta ronda, que es supremamente definitiva, si el equipo azul gana, se acaba esto. Así que los leones deberán sacar la garrita. ¡Vamos, si noticias! Lucharlo. Esas bueno, noticias, leones, noticias. Vamos a empatar, vamos. Esto, vamos. Con toda. En 3, 2, 1. Miren la velocidad en con ardillita. La que pasan. Lo va dejando, toca la campana. Rápido que se mete. Se va acercando el supercircuito. Esto está tremendo. Tocando la campana, avanzando rápido. No, sí. ¡Ay, señores! Jerry, ¿qué pasó? La campana. Jerry, ¿qué campana escuchó? No sé, la de las cobras. Seguro la del gas que pasó por allí. ¡Ay, ay, ay! Iba saliendo. Vamos, como despistado. Chicos. La dejó. Se recupera el vamos, tiempo, pero vamos. Aquí ya la tienen a nada. Mire, lo lleva de la mano, así como venga, señor, haga lo suyo. Le está indicando lo que eso. Tenían que hacer. Todo lo sí, que tenían la en última. Juego. Y aquí, señores, como se les dijo, hay punto y todo para las cobras. Bien, 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 bien. Ay, ay, ay. La concentración. Atención al dado. El dado dice... ¡Ay, 20! ¡20! ¡Ay, ay, ay! ¡20 puntos! ¡20, 20! Un clásico de clásico para seguir calentando motores por esos 50 puntos que jugaremos hoy. Nuevos 50 puntos y al final un equipo se llevará el sobre. Anuncia Cami esto que se llama... ¡Le! 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 ¡Le!
el leñador. Y la primera ronda, ¿quiénes van? Uy, está lindo. La máquina contra el carpintero. ¡Opa! Veremos cómo nos va. ¿Preparados? Vamos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Con mucha velocidad. Esto es un reto tremendo entre ellos. Clásico. Y ahora sí. Bueno, empezó el reto entre ellos. Quiero saber cuál es la fama de Ovidio. A ver. Ah, no, es que eso. Ahí está avanzando. Lo va a tener. ¡Qué muy cerquita! ¡Campana! Reconfirmando ya sé, ya porque es la máquina. Ya entiendo, Cami, ya. No hay que explicar nada. Él es el papá de este juego. Bien, ¿qué hacemos? No, no, pero el carpintero es bueno. El carpintero ya tendrá su oportunidad. Ahora imagínense lo comiendo carne. No, eso la corta rapidito. Ay, ay, ay. El leñador, otro clásico avanzando aquí. En la recta final de temporada, un abrazo para todos los que nos ven en casa a través del Canal 1. Manden fuercita a su equipo favorito, a las cobras, a los leones, a nosotros. Bueno, ahí está. Un momento que faltan unos guantes para acá, para Tiffy, y okay. Ya estamos. Vamos, espérense, ahí está. Vamos, ahí está. Ah. Listo, listo, perfecto. Ahí estamos, ¿estamos listos? Mira, listo, estamos listos. Preparadas. Vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Con velocidad haciendo las partidas. Rápido, pasan por la guillotina. Las espera el muro. Tienen que romperlo. Llegando, avanzando, rompe. ¡Ay! Casi se lleva todo. ¿Cómo? ¡Wow! Pero ya sé. Como que Tevi no se tomó la sopita, pero Tati se tomó la de ella y la de él. Empieza a cortar rápido. El serrucho se calienta. Pa'lante y para atrás. Pa'lante y para atrás. Pa'lante y para atrás. Tienen que cortarla. ¡Vamos! Vamos, Tati. Vamos, Tati. Fuerza. La mano que lleva el guante acomoda y soporta el tronco. ¡La otra solo serrucha! ¡Uy, Tiffinator ya la tiene a nada! Duro, duro, duro cortando. Duro, duro, duro corta. ¡Ah! ¡Una mano! La tiene nada. Le queda una astillita gordita. Tienes que cortarla. ¡Vamos, duro! ¿Quién lo corta primero? La campana está esperando a que la toque. Tiffy, Tati, Tiffy, Tati, Tiffy, Tati. Se acerca el momento, se le puso duro, por Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Le quedó! Tiene que partirlo en dos, sí o sí. Oportunidad para Tati que lo tiene ahí. Tiffy que se enreda. Ella piensa que es una yuca. ¡Campana para las ay, cobras! Dios mío. Nos ponía a sufrir Tiffy con todo. ¡Ay, por pero Dios! Pero ahí está, dando el puntico. Ahí está. Nos ponía a sufrir, pero ahí está. Ya sabemos a quién mandan en casa a partir la yuca para el sancocho. ¡Ay, ay, ay! Duro, duro. Oye, un saludito para Sofi. Nuestra leoncita que está ocupándose de un tema allí personal, tuvo que viajar de urgencia. Mucha fuerza, Sofi, de parte de todos los guerreros. Cobras, leones, todos haciendo votos por ti, por tu madrecita. Estamos con ella. Estamos contigo, Tefi. Estamos contigo, Sofi. Sofi, perdón, sí. Sofi. Vamos, preparados, siguiente ronda. En 3, 2, 1. ¡Empieza! Llegaron ahí avanzando y ahora guillotina y rompe el muro. Hace la partida rápido, Wakanda, que llega. Jerry se quedó amallado, tiene que pasarlo. Ahora sí que rompió. Llega ahí, guantes, gafas, serrucho y ahora sí. A cortar, a cortar. El serrucho avanza, adelante, atrás. Los dientes del serrucho se tienen que masticar, devorar ese tronco. El que lo corta primero toca la campana. El que lo corta primero toca la campana. ¡Córtalo duro! ¡Señores, campana para las cobras! Esto es lo que nos pongan la canción del serrucho. ¿Cómo es? ¿El serrucho? Sí. Sí, sí. ¿Cómo es que es? Serrucho. Serrucho. De esta noche doy serrucho. Serrucho. Esta noche dan serrucho. Vamos a ver quién va a dar bien ese serrucho. Importante, sobre todo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, Maleja, ¿cómo sería ese bailecito, Maleja? A ver, ¿cómo sería Tiffy, que es la experta? Venga, ¿cómo sería? Tiffy, listo, Maleja, vamos. Tírense el serrucho ahí. Vamos. Serrucho, esta noche. ¡Córtalo, córtalo! Serrucho, ahí está. Serrucho. Muy bien, con ese serrucho nos preparamos para la otra ronda. Bueno, ¿está todo listo por acá? Listo, estamos listos. Ronda de mujeres. ¿Listas? Shalom versus La Pecosa. Vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Ahí saliendo la guillotina que empieza a elevarse. Ahora, ¿cuál de estas chiquitas rápido rompe el muro? Golpe tras golpe. ¡Vamos, vamos, avanzando! Se mete el salón rápido. La Pecosa sale rápido, disparada. Ahí tomando. Escojan el tronco. ¡Empiecen a cortar! ¡Vamos!
¡Vamos, con fuerza! ¡Eso no es un espárrago, es un tronco! ¡Quiero que lo corten ya! ¡Vamos! ¡Para adelante y para atrás! ¡Para adelante y para atrás, con fuerza! ¡Qué poste cogió la pecosa! Ahí está avanzando, el serrucho está ahí llegando. Tienen que darle con toda su fuerza. No es la flecha, es el indio. No es el serrucho, es quien serrucha. Vas bien, Peco, vas muy bien, Pecosa, sigue así. Viene ahí cortando, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, devorándose el tronco. La lluvia de aserrín está cortándose. Llegando, acumulándose el polvero ahí. La campana, ¿quién la toca? La Pecosa, Shalom. La Pecosa, Shalom. La Pecosa, Shalom. Está por nada, está por nada. Yo cosito. La tiene nada. Se acerca, la cortó. Ah, no, tremendo, le faltó. ¡Tremendo beso, mi Peco! ¡Campana! La Pecosa bien, para bien, Leones. Peco, bien. Puntazo. Ándale, ándale. Parece que en Zipirra también cortaba la leña, ¿sí? Y ahí avanzando. Ahí está. Ándale, ándale, mírenlo ahí. El serrucho no hay, pierde. Ahí tienen que darla toda, fuerza, técnica, intensidad y todo para poderlo hacer muy rápido. Aquí está, ronda, Didi, Pitbull. No, Shalom está, pero Dios mío. No, está bien, está bien. Ella está dándole todo para ganarse de ser la mejor guerrera. Por bueno, eso se entusiasma tanto. Ya, ok, bueno, ¿Lote? Estamos listos con Didi, Pitbull. Listos. Preparados en 3, 2, 1. ¡Empieza! ¿Quién corta primero el tronco aquí? Ya va llegando, lo va pasando. Llega y rompe el muro. Avanza, salen pedacitos de esa pared. Y ahora sí. Tenemos al Pitbull, tenemos al Didi. Rápido avanzando, cortando. Vamos, señores, corten duro. Sus bracitos son más gruesos que ese tronco. Quiero que lo corten ya, quiero que lo corten ya. Es el Pitbull, es Didi, es Pitbull, Didi, Didi, Pitbull. Se va acercando, ya casi que lo tiene. Avanzó el corte. ¡Ya lo tienen a nada! ¿Quién corta? ¿Quién corta? ¿Quién corta? ¡Toca! ¿Quién corta? ¡Toca! ¡Es Didi! ¡Ay, ay, ay! Era tremendo tronco. Miren lo que le faltó. ¡Ay, Pitbull! Sí, vamos. Ahí está. Esta noche doy serrucho. Le faltó un tilín a Pitbull para poder cortarlo. Y es que a veces este tronco tiene nudos, son las ramificaciones, los nacimientos de las ramas del árbol y ahí es donde se complica la cosa. Y tienen que ser muy duros, implacables con este tronco. Los dientes bien afilados para que traspase y haga ese corte. Lo cierto es que no es tan fácil. Nos vamos preparando para otra super ronda. Así que vamos a ver. Es que el tronco de Didi era más grande que él, es cierto. Ese tronco que agarró estaba gigante. Bueno, aquí, Tatán versus Tevi. ¿Listo? Preparado, vamos, Tevi. Empezaremos a sumar, dale, con toda. En 3, 2, 1. ¡Empieza! Haciendo el paso rápido del equilibrio, llegando a la guillotina y ahora sí es romper el muro. Ya rompieron, toma su tronco, rápido que lo dejan. Acomodando, lo deja ahí, guante en mano y ahora sí, ¡corta! La mano que lleva el guante es la que asegura el tronco. La otra solo serrucha, señores. Ya abrieron el camino. Ahí se van. Tienen que cortar. ¡Córtalo! 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 ¡Opa! ¡Campana para las cobras! ¡Pura papá! ¡Pura papá! Tatán le cortó tan fuerte y rápido como a su ex. Y ahí no pudo hacer nada, Tevi. ¡Ay, ay, ay! Miren esa partida, el tronco es donde tienen que encontrarse. No, ya, mejor dicho, tenemos a Ovidio y a Tatán. Tremendos, tremendos. Corta, Tatán, pues maleja, tengo noticias y ténganse porque. Yo se las quiero pedir, ¿sí? El leñador, claro que sí. Noticias, Cami. El leñador está dispuesto con esta ronda y si las cobras ganan, ya se acaba. No hay más, se llevan el dado. Leones, vamos a ver qué pueden dar. ¡Preparados! ¡Vámonos en 3, 2, 1! ¡Empieza! Apretando todos en casa, rápido, elevándose rápido, llega el muro, ¡lo rompe! Es que Winato y la máquina de nuevo. Ustedes también en casa, vamos, cortando, cortando la carne, lo que tengan. Se nos quedó el guante. Llegando, avanzando, el serrucho está cortando con fuerza. ¡Viene, viene la máquina! ¡Bien! ¡Ovidio, la máquina para las cobras! ¡Hay dado para el equipo azul!
Ahí dado. A ver, otro 20. Claro, que lo lance la máquina. Encendamos esa velita. A ver. El dado dice... Esta noche doy serrucho. ¡20! No, bueno. ¿Cómo? Pero bueno. ¡Madre mía! Al parecer maleja hoy, si es el viernes azul o no. Sí, bueno, parece que están con la suerte en el dado 20 y 20. No. Por las cobras, vamos a ver. Esto no termina, hay muchos juegos aún y un supercircuito por 50 puntos que yo creo va a definir todo. Ese sobre todavía puede ser para nosotros, leones. No se me afanen en casa y metámosle buena energía. Vamos a bajarle y a reírnos un poquitico. Nos hace falta, creo, nos caería bien. Anuncia Cami el siguiente juego que se llama... ¡Detalle! ¿Estamos listos? Más que listos. ¡Vámonos, entonces! Ay, sí, porque Wakanda no se ha bañado. ¡Preparados! No, sí. Ok, arrancamos en 3... 2... 1... Uy, ¿cuál es el detalle? Un caracol, caracoles. ¿Caracoles? Sí. Ah. Pelota, balón de fútbol, balón, sí, balón balones. De fútbol. Ah. ¿Y esto qué es? Miren en casa. Cesta. Cancha de básquetbol. Cancha de baloncesto. ¿Qué? Cestas. Red. ¿Mm? Por ahí, es por eso? Ahí. Canchas. Cancha. Canchas. Cancha de básquet. ¿Mm? Básquetbol. No sé, hay que mirar el detalle. Como ibas ahorita. Aro, cancha. Aro, listo. Ah, ¿y esto qué es? Un corta uñas. Sí. Ah, no, sí. ¿Y esto? Son esmaltes. Sí, esmaltes. Ajá. Bien. ¿Y esto qué será? Una fresa. ¿Ah? No. ¿Una cereza? No. Ay. ¿Árbol de fresa? No, ya te enseñaron cómo es el juego, a ver. Fresas. Ay, gracias, sí. ¿Y esto? Teclado. Uy. Máquina de escribir. Bien, listo. Ah. Uy, ¿y esto qué es? Uvas. No. Es frambuesas, mora no. Azul. No. ¿Qué es eso? Uvas. ¿Qué es eso? ¡Agua! ¡Moras! ¡Moras! ¿Por qué te demoras? Chicos, digan todo. A ver, pero si ya sabemos cómo es. Singular, plural. Singular, mora azul. Plural. A ver. Casi queda mora azul porque el agua está frío. Miren eso. Ay. Jueguen en casa. Hay que ver el detalle, lo que sale en la pantalla y adivinar correctamente con el nombre que está. El pitbull tiene que seguir después de esas moras. Vamos a ver qué le salen. Jueguen en casa con él. Ay, pitbull. Entonces, ahí está pitbull. Ya, vámonos. Ay, Dios mío. Ay, vámonos Dios mío. En 3. 2. 1. Uy. Ay, Dios mío. Clavos. Sí. Puntillas. Ajá. ¿Y esto qué es? Billetera, listo ya. Ah. Ay, el botón mejor sin visión. ¿Y eso qué es? Eso es cuchillo. Sí. Uy. Banano. No, se fue. Yuca. Se fue. ¿Cómo? Míralas yuca, bien. Yucas. Se fue. ¿Es una fruta? Míralas bien. ¿Qué fruta yuca, es eso? Yucas, bananos. Curubas. ¿Cómo? Yucas, banano. Miren en casa. Piñas. El no. Detalle. Plátano, banano, bananos. ¿Qué plátanos, es eso? Banano, bananos. No es por ahí. Ah. No es por ahí. Se fue. Yuca frita, fritanga, no. Carne asada. ¿Cómo? Asado. Carne asada, sí. ¿Dónde ve la carne asada? ¡Agua! No. Ay, no. Papa frita. Ay. No. Papa frita. Ay, está no. Muy fácil, Wakanda. Wakanda como que solo come yuca. Pero son de esas papas que quedan chicludas, malucas. No se le veía la sal. No le habían echado la sal, dice. No se le veía la sal. ¿Ya qué? No, nada. Tiene que estar atento al detalle, verlo con mucha atención. Espero que en casa también lo estén haciendo. Este detalle previo al gran supercircuito por 50 puntos. A ver, Wakanda, preparado. Bueno, Waka, seguimos entonces. Fuerte con esa ¿están papa. ¿Listos? Sí. Sí, señora. Esas bueno. Papas que fritan en aceite frío. Uy, no. Están feas esas papas. En 3, 2, 1. Uy. Ay, fácil. ¿Y eso qué es? Eso es una... Un calamar. Zanahoria. Zanahorias. Ya, listo, zanahorias. Uy. Ay, no, eso es un vaso de leche. ¿Cómo? Sí, dijo leche. Sí, leche, vale, leche. Vale. Leche. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Fácil. Una plancha. Sí, ya. Ah, ¿y esto? Un camaleón, una lagartija. Sí. ¿Cómo?
Ladrillos, ladrillo, pared. Ya, ajá. Ladrillos, ya. ¿Y esto qué es? Tenedor. Sí. ¿Y esto? Iguana. Listo. ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Árbol, árboles, bosque. ¿No? ¿Ah? Tronco. Madera, no. Árbol, árboles, ay. Bosque, tronco, madera, fuerte, pino. Fuerte. Pero otra vez Pitbull. Fuerte. No lo puedo creer, tronco. Yo fuerte. Tampoco. Árboles, madera, no, ramas. No te creo. Tronco, no. Fuerte. Nati, Pitbull. Bosque, Pitbull. Bosques, fuerte. Plantas. Nati, ¿qué le hiciste? Sí, señor. Árbol, árboles, madera, bosque, bosque. Se va a mojar. Plantas, hojas. Hojas. ¿Qué dicen no en casa? Creer. ¿Qué es eso? No lo parque. Puedo. Pitbull. Se mojó. No sé, ¿qué es eso, Dios mío? Se mojó el Pitbull. Moraza, madera. No lo puedo creer. ¿Qué va a decir la abuelita, Pitbull? Mucho tronco. Troncos. Oh. Yo dije troncos. No. No. Sí, él dijo troncos. Tronco, troncos. No, él dijo troncos. Tronco, troncos, árbol, árboles, bosque. Sí, sí. ¿Sí yo puedo dar fe de que el Pitbull lo dijo. Lo dijo. No, no, yo no escuché el troncos. Dijo tronco y pasó a palo, a árbol, dijo árboles. Árbol, árboles. Palos, palo, palos. Y por eso les llamamos hojas, que no. Madera, maderas, bosque, bosques, pero no tronco, troncos. Yo no lo oí, la verdad, no, tampoco. No, se quedó como un tronco ahí, quieto. Y no le atinó. Hay que ver el detalle en casa. Vamos a ver si esta sí la logra adivinar. Ay, bueno, Pitbull. Vamos para adelante. No importa, vamos, Leones. En tres, dos, uno. Uy, ¿qué es eso? Cepillos de dientes. Cepillo. Cepillos de dientes. Ah. Sí, bueno, es que se le oye como... Toca sí. que expreses más la S. Voy a polar. Listo. Ah, ¿y esto qué es? Dientes. Eso es pelotas. Sí, son unas pelotas. ¿Pelotas? No, pelota. ¿Qué es eso? No. Bola de billar. Bola de billar. Ah. Sí. Uy, fuerte. ¿Y esto qué es? Se quedó. ¿Eso es un teléfono? Sí, listo. Claro, de viejo. Pero es que las S ya las mencionan como una J. Eso es una mosca o un mosco o moscos sí, o flores. Mosca. Ah, esta mosca. Uy, ¿eso qué es? Crema dental. Listo, ya te fuiste. ¿Y esto qué es? Ay, una torta, pudín. Sí. Ay, oh, Dios. ¿Y esto? ¿Eso es un oso? Sí, listo. Ay, ¿qué oso? Un oso. Fuerte. ¿Es un martillo? Sí, correcto. Uy, ¿y esto qué es? Pelota de béisbol. Listo. Ya tengo miedo yo aquí. Oh, ¿una bota? No. ¿Botas? Sí, botas. Ahora sí. ¿Y esto? Eso es un sartén. ¿Cómo? ¡Una! ¡Ay! ¡Ay, un pecado! No. ¡Didi, un secador! ¡Secador! ¡Eso sí! ¡Secador el que va a necesitar ahora! No, no, no. ¿Pero dónde vio la red? Es que una red. ¿Qué pasó, Tilín? ¡Se mojó, Tilín! Ustedes en casa vieron el secador. Hay que ver el detalle de la imagen que aparece en pantalla. Faltan dos días. Ustedes pueden votar todavía por sus guerreros. Y ya casi el supercircuito. A ver, Didi, vamos a ver qué le sale ahora. Me parece muy peligroso, Didi, ahí sin flotador. Bueno. No, está bandito. Vámonos. Le hago la pata de gallina. En tres. Dos. Uno. Eso es. Uy. Cigarrillos, cigarrillos, colillas. Cigarrillos, ya. Ah. Ay, Dios, ay, no veo. Alicate. Uy, sí, un alicate. Sí, alicate. Alicates. Sí. Ah. Ay. ¿Y esto qué ay, es? Me pegó. No, baila. ¿Cómo? Se fue. Ah, un triciclo. ¿Baila? Un triciclo. Ay, ya, listo. Ay. ¿Y esto qué es? Eso es una máquina de coser. Sí. ¿Y esto? Ah. No, esto qué es. Bombilla, bombillo, bombillos. Bombillo. ¿Y esto? Brochas. No. Brochas, pinceles. No. Eso. Ah. ¿Y esto? Eso es un tucán. Listo. ¿Y esto? Fuerte. Es un durazno. ¿Tomates? Durazno. Sí, 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 sí. ¿Y esto qué es? Pelucas. Listo. Ay, ¡se va a mojar! ¡Ay, Dios mío! ¡La Torre Eiffel! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡La Estatua de la Libertad! ¡La Estatua de la Libertad! Sí. ¡Una jirafa, jirafa! Listo, jirafa. ¡Ay, no! Ay, por Dios. ¿Y esto? ¡Una botella! ¡No! ¡Tarro! ¡No! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Se va a mojar! ¡Mira el detalle! Tapas, ¡no! Tapas, ¡sí, sí, sí, dijo! ¡Tapas! ¡Eso es toallas, toallas! ¡Toallas, listo! ¿Y esto? ¡Eso es un lobo o sí, lobos! ¡Sí, sí, sí! ¡Un zapato, zapatos! No. ¡No! ¡Suelas, suelas! ¡No! ¡Tenis, tenis! ¡No! ¡Agua! No. ¡Zapatillas! ¡Zapatillas! No, pero ¿quién le dice zapatillas? Yo no le digo zapatillas. ¿Anónimos será? ¿Las princesas? Las princesas usan zapatillas. ¡Oh! ¡Oh!
Ay, ay, ay. ¿Vieron las zapatillas? ¿Bien? ¿Han visto todos los detalles? Hay que estar muy atentos a lo que sale en pantalla para sumar y sumar. Nos vamos acercando, familia, a ese gran supercircuito por 50 puntos. Shalom, continúa. Vamos, Shalom. Ah, vámonos en 3. 2. 1. Uy, ¿qué es eso? Oh, my God. Uy, eso sí está difícil. ¿Grifo? No. ¿Tubería? ¿Tuberías? Está difícil. Uy, ¿qué es eso? Sí. A ver. Esperen. Metal, metales. Miren en casa. ¿Grifo? ¿Qué es eso? No. No. Uy, ¿qué puede ser eso? Trata de mirarlo sin el fondo. ¿Ah? ¿Qué es eso? No, peor. Un timón, no. No, miren en casa, ¿qué ya puede bañen ser? A esa pobre. Sí, no, está difícil. Está duro, muy difícil. Tubo, tubos. Yo no. No, no. ¿Se le puede dar una pista? No, no, señora, no. ¿Se le puede dar agua? Pero todavía no. Esperen, yo dale, dale que tú puedes, dale que tú puedes. ¿Qué es eso? Timón, metal. Miren el detalle. El bicicleta. No, no es por ahí, por ahí no es. Cambia de categoría. Y ya dos puntos. ¿Qué es eso? Ya quiere montar en algo y se va. Y perdieron el serrucho por ella. ¡No! ¿Qué puede ser? Shalom, no vaya a llorar. El champú ya, yo digo. Dos puntos de cuenta de Shalom. No. ¿Cuál es el detalle ahí? A ver, déjeme la quietita. No, está muy difícil. No vaya a llorar. Perfume. Tranquila, que Kevin me dijo que no llorara porque tú lo hiciste igual mal. Uy. Era un perfume, Shalom. Ay, no. No, está muy difícil. Muy difícil. Sí, mostraban solo la esquinita ahí. Y no le da Pecosa. Se van diciendo cositas, pero a la vez retándose. No, bueno, vamos, Shalom, vamos. Vámonos. Ya no quiero más agua. No, 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 vámonos en 3. 2. 1. Uy, ¿qué es eso? Espera. Espinaca, bichuela. ¿Qué es eso? Sí, por ahí. Pero. No, pero ¿qué? Y es disque vegetariana. No, 3. ¿Acelgas? ¿Qué? ¿Acelgas? 3 puntos de cuenta de Shalom. Lo que siempre han dicho. Y es disque vegetariano. Que hay que hacer en el... Espinacas, espinacas. Espinacas, cega. Listo. ¿Y esto qué? Oh. Licuadora. Listo. Ah, ¿y esto? ¿Eso es un cien pie? No. ¿Qué? Una serpiente. ¿Un gusano? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso... Un cable. Es un Pokémon. Un tubo. Un gusano. Veo como un gusano. No, es por eso? Ahí, dale, por ahí. Gusano, cien pie, lombriz. Lombriz, lombriz. Oh, ¿y esto qué es? Eso es una cuchilla de afeitar. Eso, bien, eso, completito. ¿Y esto qué es? Eso es una piscina. Uy, es una calva. Coco. Piña colada, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo por ahí? Eso es una... El agua está caliente, tranquila, piscina, el agua está caliente. Pero es... Ay, no. Piscinas. ¡Ay, lago! Piscina en la que se le va a armar, porque el agua va a caer. ¡Tanque! El agüita no está tan frío, tranquilo. ¡Ay, tanque! ¡Ay, tatán! ¡Tanque! ¡Piscina! ¡Se va a mojar! ¡Es una! ¿Cómo se llama eso? ¡Miren en casa! ¿Qué es eso? No, es una piscina. ¡Ay, Coco Loco! ¡Por ahí va! ¡Ah! ¡Cuba Libre! ¡Corra para acá! ¡Corra para acá! ¡No le haya miedo al agua! ¡Una malteada! ¡Se va a mojar! ¡Baldosa, orilla! ¡No! ¡Eso, parce! ¿Qué puede ser eso? No. ¿A qué se les parece? Eso es un jacuzzi. ¡Sí! ¡Ah! No lo puedo creer. Así que no dados, se mete. ¡Dados! ¡Me tocó el más duro! ¿Y esto? ¡Mochilas, listo! ¿Y esto qué es? ¡Una bandera! ¡Banderas! ¿Qué? ¡Estrellas, sí! ¡Pero no! No. Pero. ¡Banderas, estrellas! ¡Pero Colombia. No! ¡Colombia! ¡No te creo! ¡Venezuela! ¡Bandera de Venezuela! ¿Será? No, dijo bandera Venezuela. ¿Por eso? No, Peco, no sé, pero dijo bandera primero, luego Venezuela. No, no es lo mismo. No se vale. No, Peco, pero el Botox no se dañó ayer con la corriente. Ya no creo que con agua ya... No, ya se le endureció. Aguantamos, sí. ¡Ay, Pecosa! Vamos a ir a una pequeña pausa, un minutito, el minuto de Dios, y ya regresamos, familia, ya volvemos. Más inteligente. No, mi amor, esa plática se perdió. Eso se perdió. Bueno, vamos en 3, 2, 1. Vinos.
Botella de vino. No. ¿Qué? Botellas de... Bueno, de... ya dijo. Sí, botellas de no había que decir de qué. ¿Y esto qué es? Una moto, motocicleta, motocicletas, moto, triciclo, ¿qué? Triciclos, una llanta, luces, es luz. ¡Se va a mojar! No. Una motocicleta, sí, bicicleta. ¿Ah? Por ahí... Motocicletas, bicicletas, motos, bicicletas. Motos. Sí. Ay, madre, pero estamos de un navideño. Vamos, vamos. Venga, me dicen por favor qué es eso. Uy, no sé. Vea, eso es lo que, el birrete. Eso. Ah, yeah. Sí. ¿Y esto qué es? Una ventana, un balcón. Balcón, listo. Ah. Uy. Una montaña rusa. ¿Una qué? Sí, montaña rusa. Ah, muy bien. Eso es un resorte. Listo. Sí. Uy. ¿Y eso eso qué es? ¿Una pluma? No. ¿Cómo? ¿Una tina? No. ¿Cómo? Eso es un lavamano. No, fuerte. Es eso. ¿Plumas? No. Fuerte. ¿Llave? No, no, llave. Eso es una tina. ¿Lavamanos? No. ¿Qué? Tubo. ¿Se va a mojar? ¿Tuberías? ¿Tuberías? Un televisor. No, hombre, no te creo. Eso es... ¿Qué dicen en casa? ¿Jacuzzi, jacuzzi? ¿Un televisor? No, un televisor. No, no. ¿Una tina grande? ¿Un televisor? No. ¿Una bañera? ¿Qué puede ser? Sí. Ay, le pegó. Uy, se salvó. Se salvó. Pero se salvó por nada, Tatán. ¿Qué le pasó a Jerry? No, pues saltó cuando sintió el agua. Tengo que escapar del agua por el café. Él le huye porque solo se baña con agua caliente. Ay, ay, ay. Hay que ver el detalle en casa. El agua va para ellos. Ahí qué punto nulo, obvio, ¿sí? Sí, para ahí no nadie. Vale, no vale. No hay para no nadie. Vale. Se listo. Salvó Tatán, casi entra. Uy. A ver, a ver. Vamos, Tatán. Pues, Tatán. En tres. Dos. Uno. Ay. Uy. La uy. Bandera de España, de Rusia. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, ¿cuál? Cuál? No, no, no. Claro que no. No. ¿Qué dijo? Esa es la bandera de... Mucha bandera, Tatán. ¿De dónde? ¡Vamos! Croacia. ¿De dónde es? ¿Qué de es? Rusia. ¿En casa, digan? No. Ay, no, yo la he visto. Más países, más países. De Egipto. ¡Sí, Tatán! De... Ay, Dios mío. Y más países, todos los que te sepas. De Chile. No. No. Yo me la sé. ¡Panamá! ¡Pero casi que no! Hasta no. Las Dios pecosas mío. Se las sabe. No, Italia no puede ser. No puede Francia, ser. No, tampoco. ¡Se va a mojar! ¡Ay! ¡Ay! ¿De dónde es? ¡Digan en casa! Que no me acuerdo. No, y más países. Está... Se va a mojar. Ay, no. Se va a mojar. No se me ocurre. Italia, Francia, Noruega. Miren bien los colores, lo que hay ahí. El detalle está ahí, claro. Egipto. No. A mí me da pesar por África. Ah, no. Las de África. No, no ay, pasa. Tatán. ¡Agua! Perú, todos la vimos. Ahí está la llamita esa. La vicuña, una nada llama. Que hacer. Yo pensé que era inteligente. La comida peruana. Ay, ay, ay. ¿Ustedes en casa vieron la bandera de Perú? Tan peligrosas esas banderas, ¿no? Ay, sí, esas ya son otro nivel. Cualquier detalle y muchas veces ni se sabe en el país ni la capital. Ahora una bandera. Espero que en casa, sí. Si no, tranquilos. Cada día se aprende algo y en Guerreros pasa a diario. Tatán, Tatán, Tatán. Vamos a ver si esta sí la logra. Bueno, vamos, Tatán. Vámonos en tres. Dos. Uno. Uy. Lapicero, bolígrafo, firma, hoja, ¿ah? Tinta, pluma. ¿Qué es eso? Lapicero. ¿Ah? Lápiz, no, pues, no, esfero. Esfero, esfero. Listo. Ah. ¿Y esto? Ay, muy Dios fuerte. Mío, no, pero siempre me toca la... Está Ega, fácil. Pegante, secador. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina, Dios mío? Pistola, No, no, sí está complicado. ¿Qué es esa vaina? No, pero ¿por qué me toca eso a mí? Ay. Ega, colbón. No, ¿qué? Nada de eso, no. Hombre. Nada de eso, no. No. Que pague pizza. Ay, no, pero... No, ¿qué es esa vaina, Dios mío? Muy fácil. No, pero muy fácil para las niñas. En casa ya Nati, la mamá y la abuelita saben qué es. ¡Dios mío, qué es eso! ¡Ay, por Dios, Pitbull! ¡Una plancha! ¡Se va a mojar! ¡Una plancha! ¿Cuál plancha? Un televisor de 24 pulgadas. No. No, eso, ¿qué es eso? Vamos, Pitbull. Vamos, no Pitbull, creer. Que tú puedes. Le vamos, pasamos el jabón, ¿qué es Pitbull, el champú. No, ¿qué champú va a hacer eso? No, que se lo va a pasar porque se va a mojar otra vez. No, bar con un hogar, si veo. Eso está muy peligroso para Fabio y Tilín. Una uña ahí. No, no ve ni el mugre de la uña. No, porque ni, no.
que no, tírenme agua, no. Yo quiero que los de la fila después de que se está yendo su villana. ¡Agua! ¡Megáfono! 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 ¡Eso es donde es un megáfono! ¡Claro! No, no estaba tan fácil. Eso parecía una tapa de megáfono. Eso estaba muy difícil. No, terrible. Ese megáfono y el perfume van ganando. ¡Ay, ay, ay! Claro, es la parte donde se habla, donde uno le oprime y ahí es donde se activa el megáfono. ¿Lo vieron en casa? ¿Lo detectaron rápido o les pasó lo mismo que Pitbull, que ni vio que era? Esto se llama el detalle aquí en Guerreros. ¡Ay, Pitbull! Bueno, vamos, Pitbull, que tú puedes. Vamos, vamos, confiamos. En 3, 2, 1. El agua ya me está llegando. Muy a la fuerte. Mitad. ¡Aguacates! ¡Aguacates! Ah, sí. ¿Y esto? ¡Uy! Eso es un cajero automático, tarjeta. Sí, sí, ya dijo. Listo, ¡ay! Listo. ¡Oh, quítese! Eso es. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Fácil! Eso es. Fuerte, tan fuerte. ¡Se va a mojar! Para cortar. ¿Pero qué ves ahí? ¡Fácil! Eso es un... O sea, no. Sin pista. ¡Ay, no! ¿Cómo? ¡Ay! ¿Qué es eso? Está fuerte. Está fuerte. ¿Qué es pista es decirle madera, que ve ahí? Madera, ¿qué ve? ¿Qué está viendo? Maderas, pantalones. Usted no. Si es que no tiene clase, Gas. Eso, no, la pecosa no, ve no. Pantalones. ¿Pantalones? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Telas. ¿Pero no. Qué estás viendo, hombre? Eso que anda en hoteles 5 estrellas. Eso uy. Es... ¡Ah, sí! Eso es un hotel. ¿Cómo? No. Eso es motel. Pecosa. No, pecosa, en serio. Ya va. Libro, libro. No, hijo, pero qué está, ¿dónde ves el libro ahí? Es que acá no veo bien. Pecosa, no hay que invertir más en Botox. Necesitas gafas. Y que se opere la miopía. Porque... ¡Ay, no! Postre, postre, postre. El Botox no mejora la miopía, vamos. No. Comedores. No, 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 pero ¿qué está viendo? No, ya mojen esa pobre. Cocinas, cocinas. No, está pasando vergüenza. Por Dios. Pero espere. Ya, esto está muy fácil. Bien, hay que ver el detalle, es, Pecosa, el detalle. Por tanto, eso tiene como un cuchillo, como unos platos. ¡Agua! Eso era un plato, por Dios. No te lo puedo creer, Pecosa. No, dijiste plato, no invente, exacto. Pero papá, Pecosa, por Dios. Vean, empatamos. Empatamos. Métele. Ey, pero este ha sido de los fáciles, ¿no? Estaba total. Evidente. Yo hubiera dicho plato, cuchillo, tenedor, servilleta. Claro, servilleta, pero la Pecosa vio hasta pantalones. No, es que ya está. Es que libros. Es que libros. Motel y hotel. No. ¿En qué está pensando? No. Está sacando todos sus deseos. Ay, no, Pecosa. Está pensando en el jabón chiquito. Se quedó pensando, no, le quedó sonando todo a la Pecosa. Bueno, Pecosa, atenta, pues. Peco, no, me extraña, Peco. Es que se veía raro, José, ay, en serio. Madre. Ay, vamos ay. A la siguiente, en 3, 2, 1. ¿Qué es eso? Televisor. Ah, pensé que iba a decirme es el motel. Que el televisor del motel. Obviamente, se lo había visto ella. A ella le tocaron de esos. Tomate de árbol. No. Tomates de árboles. Eso. No. Ah, no. No, tomates ¿qué? De árbol. Eso. Ah. Sí. No. Es que de árboles. ¿Y esto qué es? Parece que aquí ya hay caimanes. Eso es un waffle. Ay, sí, un waffle. Waffle. Sí, sí. Es un pancake. Eso es un waffle. Que sí, es un waffle. Es un waffle. Eso es un águila. Sí, 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 águila, águila. ¿Y esto waffle. Qué es? Ay, un cepillo. Cepillos. No. No. Peine, peineta, ay, no. Peines, ay, cepillo. Ay, está fuerte. Tiempo, se mojó, se mojó. Miren en casa, ¿qué será lo que aparece ahí? Hasta abajo. ¿No disimulo? Cepillo, peine, cepillos. Otro guapo. No, esto me da rabia a mí, no hay derecho. Ay, no por ahí cerca, no, José. No puedo decir, no está bien. Ay, pero a ellos le dicen. Se va a peinar. Pues es que es obvio, ahí se ve lo que es. Cepillo. ¡Se va a mojar! Tati, tú has estado en el programa más tiempo que todo, Tati. Peinilla, cepillo. ¡Agua! Escúchame esto. Cepillo para peinar. No le creo. No. Pues es que, ¿qué hacemos? Si toca decirlo así. No, claro, claro. Me imagino que hay un cepillo para... Es que está haciendo mucho calor. Cepillo de dientes, cepillo para peinar. Cepillo para bailar, cepillo para jugar ping-pong, me imagino, ¿no? Todo, Anonymous tiene de todo. Claro, cepillo para limpiar. El cepillo para el perro. Uh-huh. Ay, ay, ay. Hay que ver el detalle en casa. Miren a ver si allá pueden adivinar la siguiente imagen. Atenta, Tati.
Vamos, Tati, en 3, 2, 1. Uy, ¿qué es eso? Hongos, champiñones. ¿Cómo? Champiñón, champiñones. Muy bien. Sí, 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 lo digo, champiñones. En la vida. Uy, ¿esto qué es? Una pala, palas. Sí, pala, listo. Sí. Uy, no. ¿Y esto? ¡Ay! Un patico. ¿Cómo? Paticos. No. Fuerte. Cuacuá. ¡Cuacuá! Un gorila, un gorila. ¡Cuacuá! No. Dos paticos, dos paticos. Una tina. Ya no le voy a decir Magipú, le voy a decir cuacuá. ¿Ustedes creen que Jerry va a decir esto como está escrito? ¡Un pato! No lo va a decir, no lo va a decir. Dos patos, dice. Dos patos, ya. Es que un cuaca. Eso es. ¿Qué es eso? Eso es. Un patico y una patica. No. Un patico y una patica. Un cuaquito y otra cuaquita. Ah, son familia. No, 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 no. ¡Ay! No, no, no. Oye, eso que es de mi equipo. Échenle el agua ya, porque esto no. Eso es, eso es, ya te voy a decir. ¿Qué es eso? Un bebé con un pato. ¿Qué? ¿Qué? No, Jerry, ¿eso qué es? ¡Agua! Jerry, patitos de hule, no, hazme el favor. No, nunca. ¡Ajue! ¿Cuándo este? Pues después de este cuacuá y punto. ¡Cuidado para las cobras! Uy, preocupante. Me preocupé con esa racha de 20, ahora vamos. Sí, me preocupé. Vamos. No, no puede ser otro 20, ya sí, no les sí, creo. Sí, puede ser, sí puede ser, José. Miren sí eso bien, atención a ver. Atención al dado. O me prestan el dado a mí cuando me toque. El dado dice... Ay, no, ay, ay, mírame. No. ¡15! Bien, pero bien, bien. ¡Ah, qué cobras! Yo no voy a decir si acá a mí sí tenemos noticias, sino José. ¿Tenemos noticias? ¿De qué? No, 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 todo en calma, tranquilo. No, no ha pasado nada todavía. Ella quiere ganar sobre todo. No, ella pregunta por mi noticia. Claro. No, tranquilos, allá en casa todavía no ha pasado nada. Solo que estamos ya cerca, yo creo, pero no, no hay nada todavía. Ok, perfecto. ¿Podemos seguir jugando? Podemos hacer velitas tranquilas. Yo creo que esta noche me puedo prender mis velitas. Perfecto. Yo creo. Entonces, Cami, anúncialo. Bueno, vamos a asegurar este sobre, chicos. Vamos a asegurar este sobre. No es por presionar, leones, pero tenemos que ganar esto porque si no, ya, nos fregamos. Vamos, para quedar con posibilidades. Preparados, dos hombres en 3, 2, 1. Haciendo la partida, tiene que hacerlo muy, pero muy rápido, al instante. Rápidamente, sin tanta vuelta, tiene que meterlo. Avanzando rápido, conviene la campana, tiene que meterle. Va para aquí, va para allá, viene la campana. ¡Eso! ¡Punto para las cobras! Esto fue rapidito, fácil, sin tanta vuelta como Transfilla. Ganamos este y ya ganamos. ¡Tremendo! Calentando motores para lo que va a ser ese supercircuito por 50 puntos. ¡Ay, ay, ay! Se ve fácil, pero miren el paso. Ahí, haciéndolo. Cualquiera podría caer en la piscina. Así que tienen que pisar con mucha precaución y rápidamente para hacer ese paso y llegar a la campana. Se van preparando leones y cobras. 4 hombres por equipo. Estamos listos. Guaca y cuacuá preparados. Vamos en 3, 2, 1. Hacer la partida rápido. Pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa. Avanza y ustedes en casa. Ya estamos en la app de tu entidad financiera. Búscanos para enviar y recibir plata sin tanta vuelta. Transfilla, Transfilla. Así como se están transfiriendo rápido los puntos. Tienen que llegar en la campana. Avanzando hasta lo último. ¡Vamos! ¡Miren la velocidad! ¡Ahí está! ¡Punto para leones! Bien, 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 Kevin, bien. Me preocupa Kevin, que lo veo cojo con molestia en esa rodilla. Kevin, estamos a 2 días. Cuídate, Kevin. Oigan, sin tanta vuelta. No, eso es de una, sí. Oigan, para los que se preguntan en casa, Transfillat no es una app, es un servicio y lo pueden encontrar en la app de su entidad financiera. Transfillat, úsenlo. Es tremendo. Y al instante, como Transfilla, nos vamos con esta ronda. Así que, en sus lugares, cobras y leones. Hombre, mujer, por 4. Preparados. En 3, 2, 1.
Avanza los primeros, rápido. Pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa. Ninguno cae, rápido. Va por la campana. Haciéndolo rápido. Ya tocó la campana. No. Se iba quedando. Se nota que no, no tiene transfilla. Ay, ay, ay. Ella todavía no le ha llegado a la tecnología del transfilla y ahí viene. Tocando la campana, la pecosa. Tiene que hacerlo en la aplicación que tenga de su entidad. ¡Campana para las cobras! ¡Ándale, cómo! Ellos celebrando, haciéndolo todo muy rápido. Claro que sí, tienen que estar concentrados, metiéndole velocidad sin caer al agua. Ahí se iba quedando la pecosa, no le iba funcionando. Así que tiene que entrar más en la onda de transfilla, preparados. Tienen que hacer ese paso, miren cómo tienen que caer, claro. Bueno, familia, vamos a hacer una pequeñita pausa para comerciales, compromisos que tenemos que cumplir y regresamos. Corticos, hay juegos y 50 puntos todavía. Ay, voy a hacer un transfilla ahora mismo. Ya, eso sí, rápido. Ronda de 4 hombres, 2 mujeres. Estamos listos. Vámonos. Más que listos. En 3, 2, 1. ¡Empieza! Haciendo esto sin tanta vuelta, métale velocidad. Toca la campana, ya está ahí. Rápido de la otro. ¡Ay, que se va! Alcanzó a recuperar. Toca la campana, rápido, le van metiendo. Esto es por relevos, deben hacerlo. Las mujeres son las que rematan. Tocando la campana, avanzando rápidamente. Pisa, pasa, pisa, vamos, pasa. Vamos, ¡llega! Chicos. Ahora son ellas, que no la vayan a equivocarse. Alcanza a pegar el brinco rápido, tiene que meterle más velocidad. Tocó Laura, rápido que viene. Shalom, ella rematemos, rematemos. Y ya viene ahí, sin tanta vuelta, llega ahí. Toca la campana para las cobras. ¿Cómo? Ándale. Claro, el trabajo en equipo tiene que ser contundente, tiene que ser rápido, al instante, como transfilla. Ahí vemos cómo haciendo cada pisada, llegando y pasando hasta el otro lado, es como se van conectando. El campanazo le da la salida al siguiente, así que nos vamos a preparar para otra ronda. Ronda de 2 mujeres, listas, ¡upa! Vámonos en 3, 2, 1. Avanza, pisa, pasa, más rápido. Ya va llegando. ¡Última! ¿Quién la deja? Rápido, rápido, al instante. Vamos, viene avanzando. ¿Quién llega a la campana? ¡La campana! ¡Ay, bien! Se metió tan rápido como una transferencia en transfilla. ¡Punto para las cobras! ¡Wow! ¿Trabajo en equipo? Sí, claro, avanzando hasta el final para poder meterle todo y que el campanazo definitivo les pueda dar ventaja y agarre ahí. Nos preparamos ahora, si así fue la cosa con 2 guerreras por equipo, ¿cómo será con 2 guerreros por equipo preparados? Ahí están listos, 2 hombres, vámonos en 3, 2, 1. Salen los primeros, rápido pasando, pisando. ¿Cómo se fue ahí? ¿Quién se fue? ¿Qué, Will? Al agua. Lo lanzaron al agua y tiene que seguir. No, 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 no. Se le mojó esa platica, rápido llegando y ahora avanzando hasta el otro lado. Un Ovidio que llega y marca la campana para las cobras. Ay, ay, ay. Va a tocar. Va a tocar secarlo y nada que hacer. Ustedes ya tienen, han usado transfilla, ya han usado transfilla. Esto es supremamente importante, supremamente novedoso. Y fácil. Maleja, y lo bueno es que ahora se pueden hacer hasta 15 transferencias diarias, desde $1,000 hasta 1,250,000 pesos. Y eso es al instante, sin tanta vuelta. Así es, bueno, ¿esto va todo el equipo? ¿O cuánto? ¿Cómo? Tres hombres, 2 mujeres. Tres hombres, 2 mujeres. Es el orden de esta ronda. Ahí estamos, están ya secando los tubos. Ya estamos listos, vámonos. En 3, 2, 1. ¡Empieza! Cuide su camino. Avanzando, pisando con fuerza, rápido llegando. La campana ya sonó, ahora tiene que meterse. ¡Vamos, más rápido! Llegando, pasando. Va por la campana. Aquí, allá. Tienes que hacer el campanazo. Pisa, pasa. Ya, rápidamente, al instante, sin tanta vuelta. ¡Acercándose! ¡Vamos!
hacer la partida rápida, las cobras, rápida que viene el león, la cosa que apenas toca la campana, vienen ellas ahora rematando. ¿Cómo fue eso? ¿Quién? Se fue directo al agua. ¡Punto! ¡Para las cobras! ¡Ay, ay, ay! Miren esto, se fue directo al agua, como la plata, directo al otro lado donde ustedes transfieren. Familia, enviar y recibir plata sin tanta vuelta es cuando puedes hacerlo las 24 horas, los 7 días a la semana. Y con Transfilla lo puedes hacer al instante, sin tanta vuelta. Nos vamos preparando a ver qué pasa en esta ronda. Cobras y leones. Ahí está, ronda de tres hombres. Tres hombres, upa. Tres hombres por equipo. Guacuá y Guacanda, prepárense. Ahí están listos. Vámonos en tres. Dos. Uno. ¡Empieza! Pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa, llegando rápido por el otro lado. ¡Ve, opa! Ya tocó la campana, te va metiendo mucha velocidad. Bien, Didi. Avanzando hasta lo último. ¡Wow! Llega, se vamos, va metiendo. Obi. Llega, se va metiendo. ¡Vamos, la campana! Vamos. ¡Es para las cobras! ¡Bien! ¡Muy bien! Esto va pintando azulito. O sea que día azul, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, hoy es como un viernes. Pareciera, ¿sí? Sí. Oigan, familia, estamos hablándoles de Transfilla y es que enviar y recibir plata sin tanta vuelta es más fácil y rápido usando Transfilla. Ya lo hicieron, no es una app, es un servicio y está ahí disponible para ustedes. Oigan, tremendo, muy mucha velocidad. Y deberán hacerlo al instante porque, ¡ojo, guerreros! Ay, no, venga, yo le pregunto. A ver, Maleja. Yo le quiero preguntar, ¿hay claro. noticias? Así es, Maleja, con Transfilla les traigo las noticias. Y es que si ganan las cobras, ¡se acaba esto! Leones, sacarán ay, la garra. Muy bien, ¡preparados! ¡Vamos! Estamos listos. Ojitos lindos, te pensamos. Nos haces mucha falta. Fuerza. ¡Vámonos! En tres, dos, uno. ¡Empieza! Pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa. Rápidamente se va moviendo, rápido, a distancia, sin tanta vuelta. ¡Métanle ganas! Ganarán las cobras, los leones vienen en camino. Le toca la campana, le mete velocidad, rápido avanzando. Hasta lo último, se van cruzando, llega ahí, viene avanzando. Ellas son las que rematan, ellas son las que rematan. Ya vienen en camino, la va dejando. Bien, Lau, bien. ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Eso! Esto fue al instante y aquí hay bien. Todo para las cobras. ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! Necesitamos este dado. ¿Por qué? Porque wow. podría pasar. ¿Qué? Sí, 15 o 20, por favor. Atención al dado. Vamos, vamos. El dado dice... Sí, 20. No, no lo dudes. Sí. ¡Oh, por no, Dios! Bueno, ya. 75-0. ¡Ay, ay, ay! En los estudios, preparándonos para el siguiente juego. ¿Dónde estoy yo? Allá, gracias. ¿Qué vaina? ¿Qué cosas? 75-0, bueno, tenemos todavía chance, hay juegos y un supercircuito por 50, así que más bien, hagámosle rápido. Cami, anúnciame esto, rápido, por favor, rápido. Cami, dale, mano. ¡Globito preguntón! Globito preguntón, ¿dónde están mis preguntas? Gracias. ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Qué día tan bello! ¡Tevi! ¡Señor! ¡Vamos con toda, man! ¡Ánimo, ánimo! ¿Preparados? ¿En tres? ¿Dos? ¿Uno? ¿En cuatro pares de zapatos? ¿Cuántos zapatos hay? ¿En cuántos? En cuatro pares de zapatos. ¡Ocho! ¿La puerta del aeropuerto de Quito en qué país queda? ¡Ecuador! ¿Qué animal es King Kong? ¿Quién? ¿King Kong? ¿Un gorila? ¿Cuál es el resultado de 7,787 por cero? Cero. El deporte acuático en el que te desplazas por las olas del mar en una tabla se llama... Sí. Si se me hinchan los pies en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿en qué país estoy? Colombia. ¿Con qué consonante comienza la palabra pecosa? P. En Colombia, ¿qué se celebra hoy? El Día de las Velitas. ¿Cuántos lados tiene un hexadecágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32. ¿A qué planeta pertenece la luna Mimas? Termina con turno. Saturno. ¿En qué siglo falleció Juan Pablo II? 20. ¿No? 21, 19. ¿Las hermanas Elsa y Ana en qué película animada aparecen? ¿Las hermanas quiénes? Elsa y Ana. ¡Se va a estallar! ¿Tú te sabes eso por tu hija? Frozen. Sí, ¿en qué parte del cuerpo se encuentran los abdominales? En el
el estómago, vientre, no. Cuerpo, tronco, estómago. Sí, en la película Monster Inc., ¿en qué ciudad vive James Sullivan? Nueva York, Miami, no. Washington, no. Se va a estallar. California, Minnesota. No. Tápense los oídos. Monster Inc. No, ¿en qué ciudad? París. Monsters Inc. París. No. James y Mike, ay. ¿En qué ciudad viven? Toronto, Sydney. Ay, no. Se va a estallar, está muy grande. Los Ángeles. No, no, no. Monstruópolis. No, nunca. No hubiéramos quedado, ni yo tampoco, ni idea. No la sabe nadie. En casa sí se sabía en la respuesta. El globito preguntón es el que determina el tiempo de lo que dure la ronda. Ellos los aciertos. Según lo que vayan preguntando, ellos deberán acertar sí o no. Bueno, Obi, vamos por esta. ¿Listo? Conectado. Ok. Vámonos en 3. 2. 1. Si compro 30 velitas y cada una cuesta 100, ¿cuánto debo pagar en total? 3,000. ¿En qué país se encuentra Chichen Itza? Uy. México, Perú. Comienza con ten y une los huesos a los músculos. ¿Qué es? Comienza con ten. ¿Con qué? Con ten y une los... Tendones, tendones. Comienza con omni. ¿Qué nombre reciben los animales que se alimentan de carne y plantas? Omnívoros. ¿Cuál es el resultado de 13 por 5? 13 por 5, 120, 160... Di más. 160, 170, 180, 190, 200, 250. 13 por 5. 5 por 10. Ay, Dios. Cuenta, cuenta. Se va a estallar. 13 por 10 son 130. 130. No. Ay. 13 por 5. 130. Se le va a estallar. Más 30. 260. Ay, no. ¿Cómo paga el arriendo? ¡Ay! 150, 170, 275. 13 por 5. Yo siento que que no sabe multiplicar. Siento que se le va a estallar. 13 por 5. Lo siento, vídeo, pero ¡ay! 13 por 5. Sí, 13 por 5. ¿Cuánto da en casa? Se la... ¡Ay! 65. No, no, no. Señores, hay punto para Leones. No, Ovidio, ¿qué pasó ahí? No supo, no la tiene ahí. Vamos a ver. Ahí este preciso se le iba estallando el globito preguntón. Es el que marca el tiempo, el que determina qué tan larga puede ser la ronda. Y ellos, respondiendo correctamente, van sumando aciertos. Vamos a ver si ustedes en casa se saben las siguientes preguntas. El turno es para Shalom por las cobras. Bueno, vámonos, Shalom. Arranca con una fácil, pendiente. Vámonos en 3. 2. 1. ¿En qué departamento nació Maluma? Departamento. Antioquia. Comienza con pi. ¿Cómo se llama la prenda de vestir que usamos para dormir? Pijama. ¿Con qué sílaba termina la palabra Wakanda? Da. ¿Cuál es el cuento infantil el que una niña llega a la casa de la familia del oso? Ricitos de oro. Si Wakanda se come una lechona hoy a las 8:30 en Bogotá, ¿en qué país está? Colombia. ¿Cómo se llama el lugar rodeado de cuerdas donde pelean los boxeadores? Ring. ¿Qué animales corren en un hipódromo? Los caballos. La robot de la familia de los supersónicos, ¿cómo se llama? Oh. La robot. Uy. No. No, espera, yo sé. ¿Cómo se llama? Robótica. ¿No? ¡Se va a estallar! No, más o menos. No, bueno, pero... ¿Cómo se llama en casa? ¿Lo saben? Robótica. Ese globo está más grande que ella. Espera. ¡Ay! La robot. La robot. No te creo. ¡Robotina! Sí. ¡Robotina! ¿Cuántas vocales tiene en total la palabra velitas? ¡Ay! 3. ¿De qué color son las esmeraldas usualmente? Verdes. ¿De qué país es el clásico Lazio versus Roma? País. ¡Ay! ¿De qué país es el clásico? ¡Ay! Italia. Pero bien, bien. Y es acierto. Bien. Lista para velitas. Miren esa carga, nada que hacer. Se le estalló el globito preguntón. Así le fue a Shalom. ¿Cómo le irá la pecosa que ya está entrando en posición? Jueguen con ella, preparados para responder cada pregunta. Pecosa, Shalom hizo 10 aciertos, así que vamos a ver. Bueno, Peco, vamos. Ánimo. En 3. 2. 1. ¿Cuántas letras A tiene la palabra Tatiana? A 1, 2.
Tres. Sí. Comienza con Al. ¿Cuál es el nombre de la enfermedad que se caracteriza por la pérdida de memoria? Al. Las personas que no tienen memoria. Cuando uno se le olvida todo, sí, los viejitos que se les olvida todo. Comienza por Al. Alzheimer. Eso, bien. ¿Cómo le decimos a la ausencia de ruido? Ausencia de ruido. Sí, pues cuando no hay ruido. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo le decimos a eso cuando no hay ruido? Silencio. Ajá. Si Maleja prende velitas con su familia en la calera, ¿en qué planeta se encuentra? En Colombia. ¿Planeta? ¿Cómo? Planeta Tierra. ¿En qué país está el baño del aeropuerto de Hong Kong? En Hong Kong. ¿En qué país? En Hong Kong. ¿Eso queda en Japón? ¿No? En China. Sí. ¿En caricatura de qué color es el demonio de Tasmania? Negro. ¿No? Amarillo. ¿No? Azul, rojo, blanco. ¿No? Rosado. No. No te creo. Tasmania es amarillo. No. Tasmania ¿pero es cuál verde. Vio? No. Negro, azul, violeta. ¿Cómo? No. Morado. No, no. Un no. demonio de Tasmania morado. Negro. No. No. No, blanco, amarillo, azul, verde, rojo. No. Ay, pecosa. Se va a estallar. Blanco, rosado, morado, le van a quedar azul, blancas rojo, las pecas. Vino tinto, fucsia. ¿Qué? Te has dicho todo, pero ¿de qué color es un demonio de Tasmania, hombre? ¿De qué color Peco. Es un demonio? Ay. ¿De qué color son la mayoría de los animales? Cafés. Café. Pues aquí hay punto para las cobras. Ay. Parece que la pecosa no vio al demonio de Tasmania. Mírenlo ahí haciendo el conteo, tratando de recordar. Ustedes en casa, me imagino que sí respondieron correctamente las preguntas aquí. Es nuestro globito preguntón, así que viene otra ronda. Jueguen en casa. Vamos a ver qué responde aquí Jerry. Cuacuá, como dijo ahorita. Ay, por Dios. Todas las preguntas pueden salir aquí, así que prepárense en casa, atentos a lo que salga. Y vamos a ver. Parece que Jerry estudió, está más que listo para poder responder y jugar. Bueno, vamos Jerry, con toda, papá. En tres, dos, uno, comienza con T. ¿Cómo se llama el lugar donde se disfrutan obras dramáticas? Teatro. Sí. ¿Cuántos lados tiene un octágono? Cinco. ¿No? Seis. Ah. ¿No? Siete. No te no. creo. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, es diez. Ocho, octágono. ¿En qué órgano del cuerpo nos da conjuntivitis? En los ojos. Sí, en la película Valiente, ¿cómo se llama la mamá de Mérida? Camila, Sofía, no. María, Nérida. No. Neridita. Natalia. ¡Ay! Sofía. ¿Cómo se llama en casa? Se díganlo. Llama, Milagros. ¿Ah? Neridita. No, no, sigue, sigue. Nidia. Petra. Díganlo en casa, ¿cómo es? Se llama Maleja. No. se llama... No, una pregunta muy especializada, complicada. Se llama Bombas, que se va a estallar. ¡No! Se llama... Mira para arriba. No, Nórida. ¡Ay! No. Ay. Se llama... No, Cacuela. Está difícil, pero inténtalo, ay, 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 a ver, ay, ay, de pronto no sale. Se llama Pecosa. No. No, se llama Tatiana. No, no. Se llama no. Lati. Se llama... ¡Pum! Se va a estallar. Se llama Estallido. Mira para arriba, ay, mira para arriba. ¡Ay, se Patico. Va a estallar! Se llama Patricia. Cuacuá. Patitos. Se llama Patuela. No te creo. Se llama... Se quedó ahí Jerry. Ana. ¡Ay! No, estaba muy difícil. ¿Cómo se llamaba? ¡Ay! ¿Elionora? No. Elinor. Uy, imagínate cuando le iba a adivinar. Elinor. Chao. No, no, no. ¿Ustedes se sabían la respuesta? ¿Se vieron la película? Si no se la vieron, claro. Quedaban más perdidos que Jerry en esta ronda. Rocolita, ahí. Necesitamos hacer más de dos tres. O más de tres. Listo. Rocolita, vamos. Vámonos en tres. ¿Dos? Ah, no, ya, un no, momento, no, no. momento, momento, momento. Todavía un momento. No, tranquila. Ya, está en la repes. Sí. Estamos montándole todo el globito para ellos y para que se puedan preparar ustedes en casa. ¡Preparados! Listo, ver, vamos, Rocolita, más de tres. ¿Listo? Hey. Están fáciles. Vámonos, en tres. Dos. Uno, ¿qué mes va inmediatamente después de septiembre? Agosto. Octubre. Si me siento en el corredor del aeropuerto de Cúcuta, ¿en qué país estoy? Colombia. ¿Cuál es el resultado de 8 menos 2? 6. ¿Cuántos días hay en 3 semanas si no contamos un lunes y un martes? 15. ¿No? O de 12.
¿No? 13, 14, ¡ay! 16, 17, 18, 19, 20, 19. 21. ¿Qué animales se crían en la apicultura? Lombrices. ¿No? La apicultura. ¿Pájaros? ¿No? ¿Qué? Pollos. ¡Ay! Apicultura. Ah, las abejas. Sí. ¿Cuántos grados mide un ángulo recto? 90. Muy bien. Igual ya ganó. Si José, sí, le da besitos a la barriga de Cris en Colombia, ¿en qué galaxia se encuentra? Ay. En la galaxia, uy. No, igual ya ganamos, pero de ahí lo que quieras. Este es el centurión. Imagina, de eso, ¿qué? Más, imagínate. Orión, la galaxia número 33. Aprovecha para mandarle saludos a tu mamá que cumplió años. No. Ay, sí. Sí, dile. Mami, te amo. Feliz cumpleaños, ayer cumplió años, feliz cumpleaños, te amo. Eso, ya casi vienes de Chile. Ahora sí la galaxia. Es la galaxia entera, no, la galaxia... ¿Qué? La galaxia... Mucha galaxia. Yo me la sabía, yo la vi en una película. ¡Ay! Bien, Roncolita, Vía Láctea. Ah, la Vía Láctea. El Vía Láctea. Obvio, vos, igual el punto es para en las cobras. ¡Ándale! Ellos van sumando, ustedes en casa pudieron responder correctamente cada una de las preguntas. Se llama Globito Preguntón. Y ahora vamos a ver cómo lo hace Wakanda, que veo que está alistándose para entrar en el Globito Preguntón. Waka, no nos confiemos, no, ¿vale, no, Capi? No. Por, no, nada. Por nada. Listo. Listo, Waka. Vámonos en 3, 2, 1. ¿Cuántos mililitros tiene un litro? 100 mil. ¿Qué? 100 mil. Mil. Ajá. ¿Cuántas sílabas tiene el apodo Didi? 2. Comienza con T. ¿Cómo se llama la capacidad fantástica de leer mentes? Teletransportar. Telepatía. Ajá. Oh. ¿En qué siglo nace un bebé que acaba de nacer? El 21, siglo 21. ¿En qué obra literaria de Shakespeare aparece la frase ser o no ser? He ahí el dilema. He ahí el dilema. De ¿cero? Shakespeare. ¿Qué obra literaria? Ajá, de Shakespeare. He ahí el dilema. ¿Qué? Ahí el dilema. Esa la hacíamos en el colegio. No es 100 años de soledad. De Shakespeare. Sí, de Shakespeare. ¡Se va a estallar! El amor en el que los tiempos del colegio. ¿Quién? ¡Shakespeare! ¡Shakespeare! Si 10 vueltas al mundo en 80 días. ¡Ay, no! ¡Ay, Waka! ¡Ay! No, Waka, mándale saludos a Dina. Repítemelo otra vez, por favor. ¿En qué obra literaria de Shakespeare aparece la frase ser o no ser? He ahí el dilema. Ser o no ser. He ahí el dilema. Marina, es que he ahí el dilema, no sé. Hamlet. Ay, no. No, ni sabía. Bueno. Ay, Wakanda. Me imagino que en casa más de uno o estaban como Wakanda o sí sabían. Ese globito preguntón acá en Guerreros. A ver, que Winator, ¿cómo le va? ¿Qué dilema? ¿En cuál vamos? En 56. Vamos, pues, en 3. 2. 1. ¿Cuál es el resultado de 7500 menos 396? Uy. 7500 menos 396. Menos, ay. 396. 7500 menos 397. ¿Cuánto 7200. ¿Te dicen en casa? Oh, 7.396. ¿Ah? 7500. No, la que lleva las cuentas es Chalón. ¿Por qué? 7194. No. ¿Ah? ¿Qué? No. ¿Cuánto 7, es 000, en casa? 7204. ¿Qué dicen ustedes? 7294. No. 7296. No. ¿Ah? 7206. Nada. ¿Otra vez me puedes leer? Claro. 7500 menos 396. Uy. 4 para 400, 7104. Eso sí. Ah. ¿En qué país nació el presidente George Bush? Estados Unidos. ¿En Estados Unidos en qué mes se celebra San Valentín? Septiembre, febrero. ¿No? ¡Ah! Sí, ¿cuál es el alimento de color naranja usado en Halloween para hacer adornos? Calabaza. ¿Cuánto es la mitad de 1200 menos 200? La mitad de 1200 menos 200, 500. No. ¡Ay! 1200. Menos 200. ¿1000? Ah. 1200. La mitad de 1200 menos 200. 500, 600, 400, sí. 700. Comienza con Aste. ¿Cuál es el nombre del cuerpo rocoso cuyo tamaño es menor al de un planeta, pero de mayor a un meteorito? Asteroide. ¿Cómo? ¡Ay! Sí, señor. Sí. Sí. Señores, pues hay punto para Leones. Le iba costando la suma, que la resta, que lo otro. Ay, ay, ay. ¿Cómo le fue a ustedes en casa haciendo la operación? Hay cosas que se nos dan, hay otras que no tanto, hay otros que responden todo. Prepárense en casa, familia. Vamos a ver ahora cómo le va
a este Pitbull preguntón. O respondamos, vamos, porque Pitbull tendrá que responder. Preparados en 3, 2, 1. ¿Cómo se dice buenos días en inglés? Good morning. En el programa Scooby-Doo, ¿cómo se llama el personaje que lleva gafas? Shaggy. No. Scooby, no, Vilma. Sí. La palabra arañota es el superlativo de... Araña. Si Camilo saca a su perro Vito en el parque de Soacha, ¿en qué continente está? América. Suramérica. Sí, ¿eh? ¿A qué órgano del ser humano hace referencia a la palabra hepático? Al hígado. ¿De qué famoso superhéroe que no tiene poderes es enemigo Bane? Batman. Uy. ¿En qué país queda el inodoro del aeropuerto de La Habana? En Cuba. En un campo hay 4 vacas, 3 patos, 2 conejos. ¿Cuántas patas hay en total? Uy. 4 vacas, 3 patos, 2 conejos. Uy. 8, 6, 8, cuéntelas 14, en casa. 16. No. 18. No. Son muchas patas. 14. No, no, pero 4 vacas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30. En el videojuego, ¿cuál es el color principal del sombrero de Mario Bros? Rojo. Completa, Salvador Dalí fue un famoso pin. Thor. Si son las 4:35, pasan 20 minutos, ¿qué hora es? 4:55. ¿Cuál es el país más extenso en Sudamérica? Argentina, no. Chile, Brasil, Brasil. Sí, si camino a la plazoleta de la mariposa San Victorino, ¿en qué ciudad estoy? En Bogotá. ¿A qué país vecino pertenece la isla Margarita? A Venezuela. Completa. ¿El osesno es la cría del? ¿Qué? ¿El osesno es la cría del? ¡Ay, qué es eso! ¿El osesno es cría del? ¡El oso! Sí, ¿cómo se llama el personaje de la película El Señor de los Anillos? ¡Ay! Frodo Bolsón. Frodo. Bien, bien. No, no. Fácil o difícil. Bueno, ahí llegó a 15 ahí. Iba unas que sí, otras que no. El Pitbull respondiendo. Vamos a ver si Didi le puede ganar, empatar o perder incluso. Prepárese para responder con él. ¿Preparado, Didi? Listo, nos vamos con la 77. ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, sí. 8, sí. 8, listo. Ok, vámonos en 3. 2. 1. Completa el dicho ver para... creer. Si tomo agua del mar en la playa de Cartagena de Indias, ¿en qué departamento estoy? En Casanare, en Bolívar. ¿En qué galaxia nació Shakira? En galaxia, en la Vía Láctea. ¿Cuánto es 7 por 7? 7 por 7, 75, es mi madre. ¿7 por 7? ¿Piense? No. Ve. Piensa en perros. Espere, espere. 7 por 7, 49. 49. ¿Cuál es el apellido del famoso inventor de nombres Thomas Alva Edison? En historietas, ¿en qué ciudad ficticia vive Superman? En Ciudad Gótica. ¿No? ¿En Ciudad Gótica? ¿Superman? ¡Ay, pues madre! ¡Ay! ¡No! Yo no me vi esa película. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo así? Superman vive en... El sello Supermancito. En historietas, ¿en qué ciudad ficticia vive Superman? No te creo. No, Marina, yo no me vi eso. ¿Cómo así? No, y no podemos pasar. Es famosísimo. Dale, dale. No, Gótica no. Pasó por ahí. Va a caerle como una gotica. No, es que todo no sé qué decir. No. ¿Se la saben en casa? ¿Se la saben en casa? ¡Narnia! Se va a escapar. No, pide ayuda, pide Narnia, ayuda. Oígalo. Llama a tu mamá, no sé. No te creo. ¡Un 50-50, por favor! ¡Se va a estallar! Yo no sé, yo no vi eso, yo no lo vi eso tampoco. No lo puedo creer. Ay, Metrópolis. ¡No! Ay, ay, ay. Bueno, venga, familia. ¿Se nos fue el tiempo? ¿Ya? No, ya nada. Sí, las 55. Esto definitivamente es para las cobras. Nada que hacer. No vale la pena ni saber cuánto quedó este juego. Ni tampoco supercircuito. Vamos a una pequeña pausa y descubrimos el sobre. Ya volvemos. Chicos, excelente trabajo. Excelente trabajo, chicos. Felicitaciones. Ustedes también, leones. Felicitaciones. Gran final. Cobras. Sobre. Rápido, 25 sobre. Segundos. Sobre. Agarra. Sobre. Vamos. Vamos. No, nos va a tocar irnos a Facebook. Bien, nos va a tocar irnos a Facebook. Nos vamos a despedir. Aguante, bien. Wakanda. Nos vamos a despedir bien porque nos vamos a ir a Facebook para terminar esta dinámica. ¿Se salvó? ¿No lo va a escoger? Ay. Último sobre. Bueno. Último sobre. Entonces, de esta temporada. Si quieren ver qué saca, por favor, nos Facebook. Vamos a Facebook. Nos vemos, familia. El jueves. Felices velitas.